Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Sorprendentemente jugando en Emerland Plain, Tuna Ranked, la verdad. Así que nada, jugando con Amaru también, ojo con esto, porque esto es un escándalo. Ya veréis cómo hacemos alguna play interesante, la verdad. He pensado entrar así a saco a algún sitio, pero primero abrir un poco lo que es la ventana y luego entrar, ¿sabéis? Aunque también te digo, están aquí arriba. Y entrar aquí yo creo que va a estar difícil, ¿sabes? Tipo por una ventana. Podríamos intentarlo, ojo, porque está jugando aquí. Vale, eso es. Marco esto, me gusta. El desactivador está asegurado. Marco esto, dame. Vaya pavo, ¿no? Vale. Ok. Lo tengo aquí al bandito. Vamos a aguantar. ¿Cuántas balas tengo? No sé cuántas balas tengo, hermano. 9 balas. Me da para matarlo. Me da para matarlo. Quiero holdear porque es que el pavo está aquí. Vale. Vale, no hay nadie, tú. Ok. Vale. Todo esto se puede hacer wallbang. Vale, ¿ese pavo qué pasa con ese pavo? ¿Lo podemos matar? Vale, voy a pushear, voy a pushear porque está el bandito de otro sitio. Vale. They are both where the Jiggers. Me ha escuchado. El Zedax está en nuestras manos. Diría. El Zedax ya no está en nuestras manos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! Estaba injured el pavo, ¿no? Entonces el Jagger estaba injured, gente. ¡Qué buena! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Oye, un 4K, ¿no? Vaya rondaza, ¿no? También tengo el mute ese un poco random, la verdad. Me da la espalda, no sé, sinceramente no lo he entendido. Pero oye, bastante, bastante nice. Nos vamos conociendo el mapa. Ya hemos jugado una partida hace poco y ya me lo voy conociendo. Me gusta. Así sí. Vale, perfecto. Vamos allá. Vaya ronda, cómo me gusta esto, tú. Increíble. Empiezo el día con esta rondaza, ¿eh? Me encanta, la verdad. Tengo que volver a jugar R6, chavales. Estoy muy vicial, va durante estos días. Es que quería probar algo diferente. Y nada, ya cuando dure poco en el Valorant, que voy a conseguir al operador este, al... ¿Cómo se llama? Dejármelo abajo en los comentarios. Al Yayo ese, ¿cómo es? Al... no es Yayo, es Gallo, algo así, es... algo de Yayo, algo de Gallo, algo de eso. Ah, Callo, era el Callo stop. Quiero probarlo porque estoy jugando al... Al Bristol, no, al Bristol no, al... creo que es solamente Bridge, ¿no? El de aceleradoras. Y la verdad que me está gustando y quería un personaje de ese estilo. Y yo veo mucho Valorant, la verdad que es como el LoL, es un juego que veo muchísimo lo que es el competitivo y más. Y ahora con Koi más todavía y con Crew. Y la verdad que últimamente, pues bueno, lo estaba viendo muchísimo. La verdad, me divierto muchísimo viendo Valorant, lo que es competitivo de Valorant. Y más de lo mismo me pasa con el LoL. Y eso, la verdad, lo que pasa es que como suelo jugar solo Q a los dos, al LoL y al este, bueno, al LoL no, al LoL tengo amigos que juegan al LoL y tal, pero suelo durar poco, ¿sabéis? Tipo, sobre todo al Valorant, que es un juego que, como digo, vale, quiero dronear esto. El desactivador está asegurado. Porque, es que no vamos a poder entrar por ahí, chavales. Es que la putada es que no vamos a poder entrar por ahí, ¿sabéis? Tipo, esa va a ser la putada. Que no vamos a poder entrar por ahí, pero podríamos hacer una entrada guapa, tío. Vamos a ver si puedo, ¿vale? Vamos a ver si los pillo desprevenidos. Y puedo hacer algo, pero va a estar difícil, ¿eh? ¿Vale? Es que tengo al Rook aquí en el pasillo. Claro, es que tengo al Rook aquí, ¿sabéis? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, chavales. No puedo hacer nada porque esta gente no le va a pushear. Nada, voy a entrar por abajo. Me viene el pavo, Muerto. Ahora sí que le voy a pushear, ¿eh? Vale, tengo al bandit inside. Vale.
¿Ahora todo esto? ¡Ay, qué pena! ¡No! ¡Fuck! ¡La tenía, loco! No me lo puedo creer que vayamos a perder esto ahora, tío. Nada, es que no sabía que... No me conozco el mapa tampoco. Entonces, como no me lo conozco, no sabía que, que veía la puerta entera, ¿sabes? Al fondo del pasillo. Me he dado cuenta tarde y el pavo me ha matado, ¿sabéis? Qué pena, tío. Ay, este pavo está muerto. Este pavo está muerto porque saben dónde está. A ver si se ha jugado la Valkyria uno para uno. Nada. Nada, está muy difícil, está muy difícil. Está muy difícil. Se va a morir el Jagger por el bandit. Atentos a lo que os digo, ¿eh? Menos mal. Bueno, a ver, son cuatro, ¿eh, chavales? Podemos aprovechar esto. Podemos aprovechar esto para intentar meter el 2-1 en ataque y ya en defensa tranquilizarnos. Porque lógicamente esto es más complicado atacarlo que defenderlo, ¿vale? Siempre es más fácil la defensa que el ataque. Y más en un mapa que a lo mejor la gente no se conoce porque hemos jugado muy poco al final, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir jugando con Amaru nosotros. La verdad que estamos bien, estamos cómodos jugando con este personaje. Me gusta, la verdad. Quería probar algo distinto, quería probar algo diferente. Me voy a poner ahora a mira 2.0, la verdad. Y sinceramente yo creo que lo estamos consiguiendo. La verdad que ese Rook se ha ido achantado, se ha ido sentado y se ha ido aniquilado completamente. Y nada, qué mala suerte hemos tenido con la Valkyria. Es que no me esperaba que podía haber tanto, ¿entendéis? Pero bueno, es lo que hay, mala suerte, la verdad. No se puede hacer mucho más. Venga, va, vamos a ver qué tal, tú, no pasa nada. Vamos allá. Vamos a ver si puedo meter un 2-1. 2-1, yo con un 2-1 para defensa estoy muy feliz. Con un 2-1 para defensa estoy muy contento, de verdad. Así que nada, vamos a intentarlo. Van a estar arriba, no van a estar porque nos han ganado. Entonces van a estar abajo. Van a estar abajo, van a estar en cocina a lo mejor. Puede ser que estén en cocina, no, en cocina no están porque si no se escucharía. Van a estar en billar y todo esto, ¿no? Ah, pues no, tampoco. ¿Dónde está esta gente? Ah, pues sí que están en cocina, chavales. Yo me pensaba que, claro, como está tan cerca la bomba de donde estábamos nosotros, que era allí enfrente, pues no sé, me pensaba que los iba a escuchar reforzar o algo. Vale, a ver, aquí realmente con la Maru no vamos a poder hacer mucho. Podemos tomar el piso de arriba, pero yo diría de tomar directamente lo que es el punto, ¿no? Vamos a ver si puedo... Hay que dar cuidado con el spam, ¿eh? Vamos a ver si puedo abrir lo que es la zona de freezer. Vale. Vamos a abrir esto, ¿no? Bueno, no, déjate. Vale, no, está con esto, tú. Qué perro. ¿Puedo romperlo? No. Oh, qué mala suerte, loco. Ojo. Buena, sí, señor. Vale, reanimo, colega. Vamos, segundo. Vale. Dime que me cubres, cero. Ok. Vale. Va a estar el pavo detrás, ¿no? El pin, sí, justo el B. Voy a aguantar aquí, ¿eh? Porque a lo mejor el pavo me piquea. Puede ser que tenga rotación a la izquierda y por eso no estén piqueando la puerta. ¿Vale? Bueno, igualmente está jodido. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí, tenemos drone. Vamos a entrar por aquí, no, vamos a complicar. Voy a pushar con el Black, ¿verdad? ¿Dónde lo tienes, colega? Vale. ¡Ay, qué pena, tío! Le he hecho el prefer perfecto, pero el pavo se lo olía, tío. ¡Qué mala suerte, loco! Le he hecho el prefer perfecto, tío. ¡Ay! Lo que pasa es que no he ido directamente a la cabeza, chavales. Por eso no lo he matado. Pero yo me pensaba, me olía también de que el pavo podría estar cerca. Lo que pasa es que estaba convencido que lo mataba igual, ¿sabes? Me paso por no apuntar a la cabeza, la verdad. Me paso por no apuntar a la cabeza, tío. Joder, macho. Vaya F, tío. Joder, pues nos vamos a ir con un... Con 1-2 para defensa, son 4, tío. Hay que aprovechar esto, tío, no podemos perder una ronda así, loco. Lo que pasa es que es complicado atacar este mapa, tío, y más cuando no te lo sabes, ¿sabes? Porque si no lo supiésemos, es que estoy convencido de que ninguno de nosotros 5 se sabe este mapa bien, ¿sabes? Entonces, es complicado atacar un mapa que no te conoces, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué pueden hacer. Está en un 2-3. El Kaiz sí que es cierto que está tocado. Kaiz is low. Lo que pasa es que aquí el Ace no va a hacer absolutamente nada porque no le van a piquear. No han piqueado en ningún momento, no van a piquear ahora. Fíjate dónde están, ¿sabes? Tipo, no están más, vamos, cerdos porque no pueden, literalmente. Confío en el cero, ¿eh? Lo tienes poteado, el pavo no se va a mover porque literalmente no sé, parece una alcachofa. Be careful, it's still there. Cero. Eso es, bueno, lo es que el pavo parecía una alcachofa jugando. ¡Ay, qué pena! Rotation.
Faltan 10 segundos. ¿Vale? ¿No es malo? Left. No, pero... mala suerte, tío. Bueno, es lo que hay, no pasa nada, nos trae. Nos trae. Y pues, el Kite me lo ha hecho bien. La verdad, tenía rotación ahí hecha y todo. El Kite no es malo, ¿eh? La verdad que... se ha sacado esta runa. Esta runa la han ganado por el Kite, completamente. Pero bueno, vamos allá. Vea, va, estamos en defensa. Esto ya lo ganamos 100%. Perfecto, vamos a cocina, ok. Hay que hacer rotación. Me ha pillado un Oris, tú, me apetece. Con la T5, mira, 1.5, mantecón extremo, mantecón. Esto me encanta, la verdad. Este personaje tiene un armamento brutal. La T5 con mira 1.5, tengo escopeta. Nada, nada, es increíble, es increíble. Vamos a hacer rotaciones con la habilidad. Tampoco quiero complicarme mucho la vida. Aunque tenemos un Aruni, también podríamos abrir rotaciones con eso. Pero bueno, no, no importa, la verdad. Tenemos Kaid, perfecto. Kaid, importante. Vamos allá. Vea, va, esto hay que ganarlo, chavales. Esto hay que ganarlo. Vamos al lío. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, ¿eh? Eso me ha visto por aquí. Perfecto. Refuerza eso. Me gusta. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Voy a reforzar esto con el colega. Me gusta. Aquí. Vale. Vamos a reforzar esto también con el colega. Perfecto. Ok. Vale. Voy a poner una alarma aquí. Para cuando entre. Y voy a poner otra aquí para cuando entre. Sí, yo creo que sí. Vamos a poner una alarma aquí. Vamos a poner una alarma aquí. Vale, ok. Pues nada, pues vamos al lío, tú. Vamos al lío. Podríamos jugar fuera, ¿no? Podríamos jugar en esta planta de aquí abajo, gente. Podríamos jugar en esta planta de aquí abajo, yo creo, 100%, ¿eh? Esto es recepción. Aquí me la juego un poco. Y esto es baño que me pueden entrar desde una de estas, ok. ¿Vale? No te ha llevado, milagro. Recargando. Sigue ahí, ¿eh? Hay dos ahí mínimo. ¿Vale? Vamos a llevar cuidado, ¿eh? Porque están pusheando por aquí. Están pusheando por aquí, ¿eh? Vamos a llevar cuidado. Vale, nos vamos. Ok. Estoy recargando. Vale, se van, ¿eh? Se van, tú. Vale, vamos a aguantar. Estás bien. Sí, es cierto que estoy un poco en una push de mierda. El enemigo ha localizado una bomba. Están fuceando, tú. Vale. Inside. ¿Cómo que inside? ¿Qué cojones, tú? ¿Cómo que inside, hermano? Voy a recargar, cubridme. Para arriba, tú. Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla. Ok. Injure esa, no. Bueno. Aguanta, bro. Vamos a aguantar. Ok. Sí, tenemos gente atrás. Tú eres un tío atrás. Dos para dos y otro en freezer. Podría ir a por el sledge, ¿eh? Voy a ir, de hecho. Solo faltan 15 segundos. Muerto esto. Queda el último atacante. 10 segundos y fuera. Vale. Aguantamos. Un agente de los defensores. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena, tú! Pues de milagrito, ¿eh? De milagrito porque el Sledge
No nos ha matado, nos ha dejado súper tocados, ¿eh? Es que, ¿sabéis qué pasa, tío? Estoy tenso, tío, porque como no sé defender tampoco en este mapa, no sé qué posiciones son mejores y peores, ¿sabéis? Por eso es complicado, se nos ha complicado que flipas la ronda porque lo han hecho muy bien. Se han subido con un sledge, con un fuce arriba, mientras tanto estaba el capitao y el ace puseando por la parte de freezer, ¿no? Entonces, claro, nos han hecho ahí un, no sé, una jugada que, joder, ¿por qué digo yo? Ya verás cómo esto se complica, tú. Bueno, vamos a pillarnos un Legion ahora, que es el mismo arma, pero distinta habilidad. Y vamos a ver qué podemos hacer. Buena ronda, me ha gustado. Vea, va, eso es. Creo que he tomado buena decisión en pillarla de espalda. La verdad que sí, porque sinceramente, ya te digo que ese Sledge no se iba a dar mucho por saco. Yo me pensaba que el Ace iba a entrar por Freezer, la verdad. Iba a acabar pusheando por Freezer, pero no, se ha ido con el Sledge, sinceramente. Vale, así que nada. Vamos a ver qué tal, vamos a poner esto aquí. No, no, no. Atención. Eso es. Alfa. No está. Un dron fuera. Ok. Vamos a reforzar esto. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Perfecto. ¡Ya va, tú! Archi, puedo meter esta ronda. El 3-2 no estaría nada mal. Vamos allá. Vamos a poner esto aquí. Vale. Porfa. Vamos a poner esto acá. Ok. Y vamos allá. Vamos a aguantar, chavales. Van a pushear lo más seguro a esta zona de aquí. Van a pushear lo más seguro esta zona de aquí, pero hay que llevar cuidado, chavales, porque toda esta zona me pueden hacer wallban, ¿sabéis? Me pueden hacer wallban y me pueden joder. Vale. Vamos allá. El guardia me está cubriendo la escalera, así que no es. Ok. Aguantamos. Lo tenemos. Las escaleras. El enemigo ha encontrado una bomba. Vale. Ya saben lo que hay que hacer. Vamos a aguantar aquí. Está haciendo rappel. Ese es el capitán haciendo rappel. Ok. A ver, esto realmente, la puerta que tengo a mi derecha es un balcón. Lo que pasa es que no es un balcón en línea, ¿sabes? Sino que hay una curva. Entonces, claro, no puedo ver a los que estén por aquí. Bueno. Ok. Vale. Sí, exactamente, están pusheando esto. Estoy pusheando esta zona, Están pusheando esta zona de aquí. Ok. Nos vamos a ir, Vamos a cortar las escaleras un rato y nos vamos. No puedo romper los putos estos, ¿en serio? ¿Qué pasa, coño? Vale. Lo tengo aquí en la puerta. Vale. Tío, ¿escucho gente? Tipo cerca, pero no sé dónde. Me la ha pegado, tú. Vaya hostia, me ha pegado, tú. Increíble. No sé, una poche de mierda creo que he pillado, ¿no? Una poche de mierda he pillado. Me ha visto el primero. Sí. He pillado una poche de mierda. Bueno, 3-2, 4-2, perdón. No está mal. Me ha pegado buena hostia, la verdad. Me ha visto primero una poche mal. Tendría que haber cogido una poche más agresiva, supongo. Buena. Tío, es que estaba escuchando pasos, tío. No, no sé si os pasa a vosotros, pero este mapa no lo escucháis como raro, tío. El sonido del mapa lo escucháis como medio raro, tío. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé. Creo que no va a caer. Que no va a caer, sinceramente. ¿Vale? Faltan 5 segundos. Ya va. El 3-2, amigos, me gusta. Vamos ahí. Nice. Lo que tenemos que luchar para ganar. Bueno, esto es increíble, tú. Siendo 4. ¡Qué barbaridad! Vaya escándalo, me gusta. Vea, va. Vamos a ver a dónde vamos. Hemos ganado arriba, hemos ganado cocina. Vamos a ir a billar, yo creo, Vamos a ir a billar. Sí, vamos a ir a galería privada, sala de reuniones. No sé lo que es esto realmente. A ver, esto es billar. Bar y sala de descanso es la zona de billar.
Galería privada, no sé cuál es, sinceramente. Tipo, la verdad que no sé cuál es. No sé ahora mismo decirte cuál es, sinceramente. Tipo, no sé, es que no sé, es que he jugado muy poquitas partidas a este mapa, de verdad, ¿eh? No, muy, muy poquitas, de verdad. Habré jugado esta temporada dos partidas. La que jugamos el otro día, que tuvisteis en el canal, y esta. Es que no he jugado más. La única vez que probé el mapa fue en su día, en los Technical Test Server, cuando salió para probarlo, y ya está. No, no, no jugué nada más, la verdad. Se pone esto aquí. Vale, en verdad aquí, tan arriba no. Voy a poner un poco más abajo. Me gusta, ahí sí. Perfecto. Vale, y aquí me pueden hacer wallbang, ¿no? De aquí, perfecto. Y de aquí. Vale, okay. Quiero poner alguna que otra trampa por aquí también. Esto, todo esto lo van a reforzar, ¿no? Okay. Tío, es que esto que sea, que puedas hacer wallbang, no me gusta nada, tío. De verdad. Vale, vamos a reforzar esto. Esto es muy importante porque ya hacia las escaleras esto. Nos pueden hacer un wallbang aquí interesante. Vamos a poner esto por aquí. Vale, perfecto. Vamos a poner alguna trampa, tío. Vamos a poner una trampa. Vamos a poner una trampa aquí. Vale. Vamos allá. Tío, es que vaya zona de mierda, en verdad, esta, tío. ¿Qué, dónde te pones, tío? Yo creo que la única posi así decente es esta, tío. Así que te ven poquito, ¿sabes? Agresiva. Vale. Estoy pulsando a izquierda ya. Malo. Vamos a aguantar. Ojo, porque si tengo un ace me van a abrir aquí. Está haciendo rappel. Cambiando cargador. De momento aquí no tengo a nadie. Ok, eso es atrás. A waiting room. At least two waiting room. Vale. Ok. Vista despejada. Uno más. One more. Tiene que venir a buscarme el pavo este. Okay. Vamos a matar. Estamos bien, ¿eh? Ahora mismo estamos bien. ¿Vale? Están los dos con, en la habitación esto. ¡Eh! No. Me saltaba algo de envidia, tú. Vale. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales? Que esta gente está jugando aquí. Es que no me cunde piquear, yo creo. Los atacantes han si piquean ellos. Bomba, defiéndanla. Queda el último agente aliado en pie. Madre que me parió. Vale. ¡Vamos! ¡Nice! ¡Hostias, de milagrito hemos ganado esto! Pero esto es increíble. Buen ángulo ese, por cierto, ¿eh? Ojo con el ángulo ese, que no lo sabía tampoco. Es un ángulo interesante, ¿eh? Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que una partida en el mapa de Emerald Plains, segunda partida que juego después de muchísimo tiempo en este mapa. Poco a poco vamos aprendiendo, pues, qué ángulos y todo es mejor, la verdad. Y la verdad que bastante interesante. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!